Nos vamos a ir a otro lugar ahora, con Martín González, precisamente en el Ministerio de Salud porteño. Lo han allanado. ¿Por qué motivo, Martín? Bueno, Marcelo, se ha presentado una serie de denuncias, dos denuncias en total, en contra del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la presunta privatización de las vacunas contra el COVID-19. Lo que han presentado dos abogados es un pedido para que se investigue a Horacio Rodríguez Larreta y a Fernán Quirós, porque según entienden ellos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le habría entregado dosis de vacunas del COVID-19 a obras sociales y a prepagas, y esas obras sociales y prepagas pueden manejar de manera discrecional la utilización de esas vacunas, dándoselas a sus afiliados por motivos que no sean los que hasta el momento figuran, Marcelo, en el protocolo, que es la mayoría de edad o ser trabajadores de la salud. Por ese motivo, ayer el juez Lijo ordenó que el Ministerio presente la documentación respecto de cuáles son las partidas de vacunas y cómo se asignaron esas partidas de vacunas. Es lo que se llama en la justicia, Marcelo, una orden de presentación. Es decir, se le pide voluntariamente al Ministerio que lo presente y en caso de que haya algún tipo de negativa, se puede allanar por la fuerza pública, que en este caso era la Gendarmería. Bueno, en este caso no fue necesario. Se presentaron con la orden de presentación, el Ministerio entregó la documentación y ahora el juez Lijo, por pedido del fiscal Stornelli, ha pedido que el Ministerio de Salud de la Nación presente también la documentación respecto de cuáles son las partidas que llegaron al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para poder conocer cuál es el camino que siguieron esas vacunas y ver si hay algunas de ellas, Marcelo, que se puedan haber entregado de manera irregular. Repetimos, son dos abogados los que de manera privada han hecho esta presentación y el juez que instruye la causa es el juez Lijo con el fiscal Stornelli, que ha aceptado y que ha imputado a Horacio Rodríguez Larreta y también a Fernán Quirós por esta investigación, la de privatización de las vacunas contra el COVID-19. Bien, muy bien, Martín. Están llegando las vacunas China y recordemos, el ministro Quirós dijo que no se va a vacunar docentes, se va a tratar de seguir precisamente con el orden establecido por el gobierno nacional, que es primero al personal médico, ¿no? Volvemos ahí en instantes.